Manchester gana su prensa más eficaz. Bienvenidos a Valderrec, al infierno de la Mancha, al complejo deportivo Virgen de la Cabeza. Partidazo de la duodécima jornada en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vuelve el mejor futsal a la ciudad del vino. Partidazo, como decimos, entre el Massey y Ferguson. Bodegas Fernando Castro, Fútbol Sala Valdepeñas. Cuarto clasificado, 23 puntos. Y el Oparrulo Ferrol, décimo clasificado, 10 puntos. Que aquí en casa Valdepeñas va a seguir la misma línea que en los partidos anteriores, es decir, creo que se lo va a poner muy difícil al rival. Y bueno, enfrente hay un 6 arrancado, el Cidade de Narón Puerto Llano y el Lugo. Segovia, la que acaba. Ahí va Lito, parece que le va a pegar la parada de Canoli. El rechace para Joan. Joan al palo para Joan. Joan para Zamo. Ahí está Zamo que le va a pegar, la saca Canoli. Está trabajando, chaval, va fenomenal. Y siete. Es complicada esta categoría, pero más complicada se hace. Cuidado a la jueza, deja Maurín. Penúltima jornada de la primera vuelta, Valderrec.es, resultado inicial, la pelota para Maurín, gol. Se estaba viendo venir, gol de Oparrulo, gol de Rubén Maurín, se veía venir. A la primera la sacó Coro, en la segunda hubo una prolongación, se ha... que tuvo Mouris, la sacó Coro, la segunda no, ahí está, y el remontó Parrula, ahí está Fer, Canoli, su identidad, y estamos, perdón Antonio, ahí está Íñigo que le puede pegar, gol de Oparrulo, gol de Íñigo, robo de balón, quería salir rápido el equipo de Leo, Íñigo que se perfiló y la clavó a la izquierda de Coro, ahora, Quique, bola para Joan al palo. La gente es muy nerviosa, como hemos dicho durante la retransmisión. Cuidado, vamos a ver la jugada. Portero jugador, ahí está Zamo. Zamo para Quique. Enrique Sadar Antolín. Quiquillo. Y mucho. Palabra de Antonio Lerida. Miguelito rechaza Canoli. Ahora Sergio es de 4 puntos. Podría ser de 7 si remonta el partido. El equipo. Quedan 2 décimas. Colorín colorado. Aparte, ¿y cómo ve la segunda? Bueno, del Valdepeñas a raíz del gol, a partir del 1-2, le ha quitado un poco de protagonismo a Oparrulo. Íñigo y Rubí. Ahí está. Vamos. ¡Gol! Veneno, golazo Chicharro, gol. Lleva 11. Ahí está Quiquillo, bola de Fer, buscando arriba para el Veneno. El Veneno para Joan. El rechazo que lo saca Canoli. Ahí está Zamo. Eso no está acabado. No está acabado. Cuidado ese balón. Bola para Jacobo. La saca Contreras. Esta es para Miguelito. Ahí está. Vamos. Gol. Veneno. Desde mi casa lo clavo. Desde mi casa lo meto. Marca el Veneno. Marca Zamo. Hat-trick. 2-15. Que aparezca Íñigo como portero jugador, que viene, ha robado la bola Contreras. Ahí está Zamo para Miguelito. Miguelito que se la va a dar a Zamo. Veneno. Ya tengo mi póker. Gol.
Ya recuperaría ese playoff momentáneamente, ese ascenso directo. Bueno, la verdad que ha sido un partido...